Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Mari Gil y hoy vamos a estar hablando en íntimo. Vamos a hablar de nuestra segunda piel, la lencería más importante de nuestro armario, la ropa interior. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que pasen a conocer mi página web www.engifashionevent.com. Aprovechando que todavía estamos en el mes de octubre, conocido internacionalmente como el mes rosa, para concientizar a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y promover la autoexploración. Yo también me uno a esa noble causa, no solamente en el mes de octubre, sino para promoverlo constantemente. Así que por ti, por mí, por todas, te pido que por favor te realices con frecuencia la autoexploración. La autoexploración es muy sencilla. Debemos realizar palpando nuestro busto con movimientos circulares. También podemos realizar un sencillo drenaje linfático, activando nuestra linfa que se encuentra alrededor de nuestra areola y continuando con movimientos circulares y drenando debajo de la axila. Así que no está de más repetir, tócate, tócate para que no te toque. ¿Sabías que el 80% de las mujeres utiliza el brasier incorrecto? Es sumamente delicado. Y no por estética, sino por salud. Cuando utilizamos el brasier muy ajustado, y sobre todo si ese brasier tiene en la copa el aro metálico o plástico, esa presión no permite la circulación y la oxigenación natural de nuestro busto. Esa presión con el tiempo nos trae problemas con las glándulas mamarias. Así que es sumamente importante conocer nuestra talla de brasier. Hoy vamos a aprender a tomar las medidas exactas para elegir y comprar un brasier correcto. Para tomar las medidas, es preferiblemente que estemos desnudas o con una prenda que no tenga ningún tipo de relleno para tener las medidas exactas. Vamos a tomarla por el lado de las pulgadas. Lo primero que vamos a tomar es el contorno. Debajo del busto, el tronco o el tórax, pero es exactamente debajo del busto. Este maniquí tiene 29 pulgadas. Como es 29, lo vamos a llevar a 30, a un número par. Siempre los números los vamos a cerrar en números par. Entonces, aquí tenemos 29 y lo llevamos a 30. La segunda medida va a ser el contorno de busto. En la parte más prominente de nuestro busto, a la altura de los pezones. Este maniquí tiene exactamente 31. Lo vamos a llevar a 32. Entonces, tenemos dos medidas, 30 y 32. La resta de estas dos nos va a dar la profundidad de nuestra copa. Entonces, quiere decir 32 menos 30 es 2. Entonces, esto sería una copa 2. Y si hacemos la numeración, yo les voy a dejar por acá una tablita. Entonces, si fuese 1, si la resta nos diera 1, sería A. Si nos da 2, sería B. Si nos da 3, sería D. Y así sucesivamente. Quiere decir que este sería un 32B. Para que más o menos tengamos una idea de cómo tomar las medidas, es muy sencillo, pero es sumamente importante. Y debemos tomar las medidas cada 6 meses. Porque nuestro cuerpo cambia, porque bajamos de peso, porque aumentamos de peso, por las hormonas o por la edad. Un ejemplo muy claro es el de mi mamá. Mi mamá toda la vida fue 38D, o sea, un busto bien prominente. Mi mamá tiene actualmente 85 años y ahorita su talla en busto es 32AA, o sea, un 32 infantil. Quiere decir que con el tiempo todo se va reduciendo. Debemos tomarnos la medida cada 6 meses para tener una talla exacta. Existe una amplia gama de diseños y modelos de brasier. Hoy vamos a hablar de alguno de ellos. Vamos a empezar con el clásico. El brasier clásico es un brasier de copa cerrada. ¿Por qué la copa es cerrada? Porque sostiene todo el busto. La banda es gruesa y los tirantes también son gruesos. Es de material sólido y normalmente esas piezas son realizadas a medida porque es para un busto muy grande. El 3 Part Cup
es muy parecido al clásico. Es un brasier que está diseñado, confeccionado en tres capas, en tres copas. Una para recoger toda la parte de acá cuando se sale la piel, para recoger toda esta parte. La tercera copa es para levantar el busto. Y la otra que es para cubrir. O sea, por eso se llama three cup, porque tiene tres copas. Y para, es para un busto grande. El brasier de mí es de copa media, de tirantes finos y de banda fina. Tiene aro para sostener el busto y es confeccionado con encaje stretch y es recomendado para todo tipo de busto. Seguimos con el bustier. El bustier es de copa media, de tirantes finos, de banda gruesa, es como un mini corset y es decorado con encajes. Es recomendado para todo tipo de busto. Seguimos con uno de los más sexy, el balconet. El balconet, la copa del balconet, solamente cubre medio seno. O sea, la mitad del busto queda así como asomadito en un balcón. Son súper sexys. Son de tirantes muy finitos, de pretina muy fina y tiene aros para sostener el busto. Es recomendado para bustos muy pequeños, ya que la mitad del busto queda expuesta. Son sumamente sexy. Seguimos con el famoso push-up, que nos aumenta dos tallas, porque tiene doble relleno. Es de copa media, de tirantes finos y de banda media. Y es recomendado para todo tipo de busto y sobre todo para las que quieren verse con el busto más pronunciado. Seguimos con el Corvée Diplôme. Son dos copas totalmente separadas, ideal para un escote profundo y muy sexy. Son sin costuras, son cortadas con tecnología láser. Son ideales para ese hermoso traje. Son recomendados para busto pequeño o medio. Seguimos con el Second Skin, nuestra segunda piel. Ese para mí es el brasier más cómodo de uso diario. No tiene costuras, es cortado con tecnología láser y la copa es completa, de tirantes medio y de banda media. Y es ideal para todo tipo de busto y de uso diario. Seguimos con el Racer Back. Originalmente fue creado como un brasier deportivo y existen diferentes modelos para cada disciplina deportiva. Pero hoy día encontramos hermosos diseños con encajes y podemos usarlos con franelillas o camisetas. Y es recomendado para bustos pequeños y medianos. Seguimos con el Open Back. Este es un brasier cruzado en la parte de atrás para esos escotes profundos sumamente elegantes. Y el cruce es debajo de las cinturas. Y es recomendado para bustos pequeños y medianos. No podíamos dejar por fuera el brasier de lactancia, con la copa removible para la lactancia, de tiros gruesos, de banda gruesa y confeccionado con tela antialérgica. Seguimos con las copas invisibles, sin tirantes, sin bandas, son de gel. Estas copas son ideales con ese traje que no queremos que se note absolutamente nada. También vienen estas mini, que son para cubrir solamente el pezón. Y como les digo, ese traje ideal, que no queremos que se note absolutamente nada, son perfectas. Y vienen diferentes tallas para todo tipo de busto. Seguimos con bandeau. Es una bandita tipo strapless, sin relleno, es ideal cuando no queremos usar brasier y la usamos debajo de cualquier prenda. Seguimos con las franelillas o camisetas. De igual manera, no tienen ningún relleno, son súper cómodas y son ideales cuando tenemos una camisa muy transparente y no queremos usar brasier. Las puedes encontrar cortas o así largas y son sumamente cómodas. Ya que conocemos un poco más de lencería, vamos a hablar de la ropa interior según nuestro tipo de cuerpo. Si quieres conocer un poco más de morfología corporal y saber de tu tipo de cuerpo, puedes verlo en un video anterior donde te lo explico todo.
Conocer nuestro tipo de cuerpo nos permite disimular todo aquello que no nos gusta y potenciar todos nuestros atributos. Comenzamos con el triángulo o el cuerpo tipo pera. Hombros estrechos y cadera pronunciada. Este tipo de cuerpo les queda perfecto los brasier estilo balconet, porque normalmente este cuerpo es de busto pequeño o mediano y el panty que le favorece es un estilo hipster para disimular un poco las caderas. Seguimos con el triángulo invertido, hombros anchos y cadera estrecha. El brasier que le favorece es tipo bustier. Normalmente estos cuerpos tienen el busto pequeño o medio. Y en cuanto al panty, las tangas de pretina o de banda fina le favorecen porque dan una redondez a las caderas. Seguimos con el cuerpo rectangular. Hay una armonía entre hombros y caderas. La cintura no está pronunciada. A esto le favorecen los brasier tipo de mi. Son parecidos a los balconet. Normalmente este cuerpo es de busto pequeño o medio. Y en cuanto al panty, las tangas de banda gruesa para redondear de igual manera un poco las caderas. Seguimos con el cuerpo ovalado. Este cuerpo, este abdomen pronunciado y muslos prominentes. Es ideal el brasier clásico porque recoge todo el busto. En cuanto al panty, detalle alto para contraer el abdomen. Culminamos con el cuerpo reloj de arena, el cuerpo más armónico. No es el perfecto, pero sí el más armónico. A este cuerpo le favorecen cualquier ropa interior. Hablemos de los colores que no deben faltar en nuestro armario, sobre todo los colores neutros, especialmente el color piel, el color natural o el que se acerque a nuestra paleta de color natural. Sobre todo eso que usamos diario, que sean preferiblemente sin costura, cortado con tecnología láser, son ideales para el uso diario. Hablemos del cuidado para nuestra ropa interior. Preferiblemente lavar la mano con un jabón suave para ropa delicada. Si usan la lavadora para lavar sus prendas íntimas, preferiblemente usar estas bolsitas que protegen la ropa interior. Honestamente, yo la lavo a mano para que no se deforme. Un error que cometemos a la hora de doblar nuestro brasier. No debemos meter la copa dentro de otra copa. De esta manera se deforma la copa. Siempre debe conservarse de esta manera, uno detrás del otro. No deben doblarse las copas. Deben conservarse así, con las copas abiertas para que no pierdan la forma. Hoy en día existen diferentes compartimientos para que podamos conservar nuestro brasier. Estos estuchitos son ideales para viajar y conservar la copa de nuestro brasier. Este me lo hizo especialmente un artista, mi hija Gilmari. En el mercado encuentran bellezas, así que debemos conservar muy bien la copa de nuestro brasier. Para finalizar, hablemos de algunos errores que cometen algunas personas con esta hermosa lencería. Número 1. Los tirantes transparentes no son invisibles. Todos podemos verlos. Así que si usas una prenda con un delicado brasier, ¿para qué agregarles esos tirantes transparentes? Yo me imagino que el brasier se siente ofendido con esos tirantes de plástico que son innecesarios. Segundo, la ropa interior es eso, ropa interior, es decir, secreto íntimo privado. Cuando una persona no tiene estilo propio y una personalidad definida, se convierte en víctima de lo que escucha, de lo que lee, de lo que ve y sobre todo de la moda, especialmente si esta moda es impuesta por celebrity o influencer. Pero como dicen por ahí, entre gustos y colores no existen autores. Y si te gustó este video, por favor compártelo, dale like, no olvides suscribirte a mi canal. De esa manera seguimos creciendo en esta comunidad y yo estaré encantada de compartir contenido con todos ustedes. Nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.